Bueno, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Middlesbrough, en Riverside Stadium estamos. Hoy, ¿saben qué? Hoy a buen fútbol. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Quédense acá porque lo que va a arrancar será un partidazo, la ida de las semifinales. Hoy él le toca pelear y duro al Olympique de Lyon, enfrente al Bayern Múnich. El único temor que tengo, Fernando, es que nadie quiera arriesgar para no perder. Así que vamos a rogar de que este partido sea tal y como lo habíamos presagiado, intenso y con goles. Equipos que vienen seguramente con argumento como para llegar al partido definitorio. Hay que tener en cuenta, Fernando, que todos los partidos de Champions son importantes, pero en una semifinal te queda un pasito para jugar por ese premio gordo. Vamos a meternos con la formación del Lyon. Anthony López será el portero. Entra al campo Leo Dubois. Trabajará con Martial en la defensa. Ojo que se viene Lucas Toussaint. Saldrá con Hussein Aouar en la mitad. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. Enjoy the game. Acá los 11 titulares para el Bayern Múnich, cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. En la cancha también está David Alaba, que trabajará junto a Jerome Boateng en la defensa. Thiago Alcántara en el campo, saldrá con Kimmich en la mitad. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. Y nos vamos ya con el arranque del partido, nos ponemos las pilas. Serge Gnabry. Kimi. Van por afuera. Ahí está para cruzarla. Horrible el centro, el arquero sacará desde abajo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. El técnico de los visitantes parece ya contento con lo que hace su equipo regularmente. La idea de presionar suele dar resultados y ahora quiere volver a implementarlo. Leon Goretzka. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene en ocasión. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Diego. Serge Gnabry. Sigue adelante, buena conducción. Ojo con este pase y ahora llega muy bien a reventarla. Hoy los espectadores están de suerte, Mario, porque van a asistir a un partidazo marcado por dos gigantescos futbolistas. Bueno, yo creo que vamos a ver un buen espectáculo y estoy deseando que ya empiecen a jugar. Interceptando el pase. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota. Espantoso. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. El árbitro ya Lewandowski, Lewandowski, porque estaba en onside.
centro. Traoré. Boateng alejándola. Ahí se viene y lo va a tener. Dembélé. Una de las grandes atajadas del partido. Diego. Thomas Müller. Espacio por el lateral para Müller. Use Mauer. Llega cortando bien y recupera. Robert Lewandowski. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Dispara. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Kimmich que cubre el córner. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Uy, qué mal pase dio. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Thiago. Serge Gnabry. Ahí está Müller. Recibe compañía. Thiago Alcántara. Ahí le pegó Müller. Maravilloso lo que ha hecho este guardameta. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Thiago la tiene. Ha llegado a tapar muy bien. Otra pérdida de balón. El trabajo de la defensa. Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Puede meter el centro. Hace bien cortando la jugada. Es Kimmich el encargado de... Fuerte puñetazo del arquero al balón. Como para no enojarse consigo mismo, ha fallado una posibilidad enorme. Kimmich. Ahí está Müller. Ahí llega la ayuda. Y el balón que vuelve. Müller que avanza sin problemas. Ojo con este pase y ahora. Sin problemas para llegar a esa pelota. Gran regalo del Bayern. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Habrá lateral para el Bayern. Ahí está Müller. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Lewandowski. ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado... La volea hubiera sido espectacular. Kimmich.
La tiene Müller. Ahí va y busca mover la pelota. Lewandowski. Se le quedaron viendo nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski. Le faltó un poco más de galleta al disparo. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que estaba muy identificado en la camiseta del Bayern Múnich. Después llegó Guardiola y llegó el sello de ganar, pero de ganar de una manera. Hay equipos que ganan. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. Se le escapa la posibilidad de abrir la pizarra a Robert Lewandowski. Es un jugador que nunca bajará los brazos, así que la próxima, ¿quién te dice que no? Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Leon Goretzka. Controla la pelota y sigue. Este buena. Cerca. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Cuidado con esto, puede ser. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Thiago. Serge Gnabry. Sigue con la pelota. Leon Goretzka. Thiago Alcántara. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Balón que corresponde desde la banda al Bayern Múnich. Serge Gnabry. Y si viene desde ahí, atento que va corta. Sale el arquero a cortar ese centro. Leon Goretzka. Sigue sin parar, gana terreno. Una pelota regalada. Ahí va la pelota en el área. Va a levantar la pelota. Müller. Gran pase, puede ser. Quiere tirar el centro. Pelota al primer palo. A sacar desde el fondo ahora. Pegaste con una caja, papá, horrible. Que no se le olvide la pelota más. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y esta jugada no llega a nada. Kimmich. Robert Lewandowski. Ojo con este pase y ahora. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¿Será que se viene el gol ahora? Thiago la tiene. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar.
Thiago Alcántara. Si lo clava, lo gana. Y no puede ser. No puede ser nomás. Este para que se agarre la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tener confianza. Van a tener otras oportunidades. Ah, no. Se le pasó. Estaba a punto de la buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Es Kimmich el encargado de patear el córner. Ahí se va a venir el centro. Este centro que no termina en nada, se va detrás del arco. Esto puede terminar en gol. Bertrand Traoré. ¡Traoré! Palma para el arquero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rápido a modificar la idea. Bueno, Marito, entre tiempo en esta primera semifinal. 45 minutos que no dejan nada para nadie, más que la emoción para una grada que de verdad, me parece, está satisfecha después de lo que hasta ahora ha visto. Sí, está satisfecha, las ocasiones se han creado, pero el olfato goleador de los delanteros no existe. El árbitro que nos dice que comenzamos el segundo tiempo. En la cabeza de los jugadores hay un objetivo: ganar este partido. Lewandowski. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Un empate que no les gusta. Dembélé. Es un genio pasando la pelota.
Otra buena pelota, este chico está iluminado. Cuidado que puede terminar en gol. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Leon Goretzka. Está bien parado para un centro al área. Hüseyin Avar. Hüseyin Avar. Esta puede ser. Respiren que en el arco está Manuel Neuer. La pelota desde el corte, pelota que cae directo a los puños del arquero. Señor Kempes, hablemos un poco del primer tiempo de Lewandowski. Y hay jugadores que no tienen mal acostumbrado, porque mirá que ha tenido oportunidades, pero no la ha podido aprovechar. Solamente le queda acertar. Por el resto, muy bien. ¡Ojo que se puede venir la contra! Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Fácil recuperación del balón. Serge Gnabry. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lewandowski. Robert Lewandowski. Sigue con la pelota Lewandowski. ¡Grande arquero! Hay que ser, pero es que hay que ser para regalar una pelota así. ¡Qué manera, por favor, el arquero! El Bayern Múnich va a realizar un cambio. Kimmich que cubre el corte. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Dembélé. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Goretzka. López, ahí va la pelota. Corner que juega en corto. Kimmich. Es buena esa pelota. Kimmich. Serge Gnabry. Llega cortando bien y recupera. Le queda todavía media hora al compromiso. Thiago. Ahí está Thiago con el balón. Esa pelota es buena, cuidado. Coman. Esa va para Tito. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Balón que corresponde desde la banda al Bayern Múnich. Leon Goretzka. Ahí están buscando el carril exterior. Coman. Kimmich. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Lewandowski la tiene. Este es Tito Lewandowski. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras.
habrá lateral para el Bayern. Serge Gnabry. Buen centro. Lejos se va la pelota. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. ¡Gol! A buscarla dentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Gol que sube al marcador para el Bayern. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, cuando venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Esta jugada es para no perdérsela, Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Marcelo. Perdieron la pelota. Le están ganando fácil la pelota. Brillante cambio de juego. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Coman. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Se ha cruzado y el disparo no pasa. El balón le ha quedado a Thiago. Ahí va el buscapié. ¡Gol! ¡El Bayern Múnich! ¡Dos goles de ventaja! Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Llegó, ganó profundidad Mario y ahí está, en corto. Es un fenómeno, realmente nunca había visto algo parecido a esto. Brillante definición, vaya remate Mario, es que descosió el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. Por ahora el marcador está 2-0. Jason De Nier. Marcelo. Han regalado la posesión. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Todos de pie y aplaudan a López. Kimmich, el encargado de patear el córner. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Van a jugar de nuevo desde el córner. Los hinchas del Bayern Múnich saltando, Mario, como anticipando el triunfo. Y sí, se lo merecen, la alegría general, este triunfo. Lewandowski, pelota que se va a desviar a Bayern, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Que cubre el córner. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Abandona la cancha Robert Lewandowski. Aprovechamos nosotros para hablar sobre su partido. ¿Qué te ha parecido? La verdad que se va muy contento, ¿eh? Deja el equipo ganando, hizo un gol. ¿Qué más se le puede hacer? Quedan 15 minutos en este partido. Kimmich. Thiago. Leon Goretzka. Coman. Ahí va avanzando con la pelota. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Lo tapó López. Sigue. Buena tapada, pero ojo que sigue.
Serge Gnabry. Cuidado con esto, puede ser. Ahí se ve claro que la quiere picar. Pero le faltaba una eternidad para que llegue al arco eso. Y sigue con la pelota. Se viene saque de manos. Jason Denayer. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Tiago, le pueden pegar! Queda en evidencia que quieren ampliar la ventaja. Coming off the pitch, number 18, Leon Goretzka. Coming onto the pitch, number 10, Coutinho. Controla la pelota Coutinho. Por ahí está bueno para meter el centro. López, ahí va la pelota. Coutinho. Se va y la puede tener. Lo tapó López, sigue. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece. Ha fallado un montón de ocasiones, no ha entrado en juego. Sus compañeros no lo han encontrado en ningún momento del partido. Córner que juega en corto. Va tras el centro y bueno. Algún poder divino no quiso que esta pelota entrara. ¿Qué hizo el arquero? Este la va a pagar caro. Coutinho. Bárbaro el arte de Coutinho. Esa fue buena. Dentro del área hay peligro de gol. Y ahí le pega la pelota. Diego. Han regalado la posesión. Puede cruzarla. Qué bien lo cortó. Lo que tenía que hacer, la pierde y la va a buscar. Eso es tener... Libre el camino, a ver si marca. Esto no lo puedo creer. No puedo creerlo, ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Diego. Ahí va la pelota en el área. Kimmich de nuevo. Toma. Corta bien esa pelota. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Kimi. A ver si la cruza. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Es buena la pelota atrás. Buena defensa en el fondo. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Otro córner. Es Kimmich el encargado de patear el córner. A ver si decide mandarla al área. Serge Gnabry. Mete bien la pierna. Es el Bayern el equipo que pega primero. Pequeña pero importante ventaja para conseguir la corona europea. Si saben mantener la sangre fría, pueden, ¿por qué no?, salir campeón.
en las estadísticas. Hussein Aouar. ¡Respiren que en el arco está Manuel Neuer! Lejos se va la pelota. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. ¡Gol! Ahí va el buscapié. ¡Gol! El Bayern Múnich.